Bona tarda, Manel. Efectivament, estem aquí amb el Daniel Felices. Bona tarda, Daniel. Bona tarda, guapa. Ell ens oferirà el pròxim 5 de setembre al Casal Mas Fonollà el seu concert a les 10 de la nit, no podeu faltar. I, Dani, eh, què, què ens vens a oferir? Què, què és lo nou que tens amb aquesta eh, carrera que has llançat en solitari fa un temps? Pues mira, lo que voy a hacer el día 5 me hace especial ilusión porque va a ser el primer concierto que voy a hacer con banda. Está como dos añitos desde que arranqué con mi proyecto haciendo cositas solo, a guitarra y voz. Ha sido un poco mi traumita, yo siempre lo digo que, que, que ha sido mi traumita, porque está muchísimos años a, acompañando a mujeres muy poderosas en el escenario con grandes voces, por un lado a Maribel la Canija con De Callaos y por otro lado que era la voz de la Carmela y componiendo canciones las cantaba la canija entonces de repente era como que, que me di cuenta que, que ya me tocaba quitarme lastres y quitarme miedos y cantar yo y contar yo mis canciones que al final mi voz es la mía y mis canciones pues como las canto yo no las va a cantar nadie no mejor ni peor pero las voy a contar mejor que nadie porque son mías entonces ellas por supuesto tienen unas voces espectaculares pero uh, me apetecía como investigar esa, esa parte mía Entonces he estado dos añitos girando a, a guitarra y voz Y ahora, uh, pues aprovechando un poquito pues el, el bolo este Pues he recuperado a mis músicos Músicos que me han acompañado siempre Con el batería, con Sergio Martín Toco desde que tengo 16 años Mi hermano es el bajista Que era bajista de Callaos también, igual que Sergio Y he incorporado a, a Federico Banini Que es un guitarrista flamenco Y un guitarrista eléctrico mm. espectacular Y con ese formato de cuarteto Vamos a presentar las canciones Las hemos vestido muy gordas, muy rockeras muy cañeras, que teníamos ganas de, de meter un poquito más de zapatilla en todo. I nosaltres ganes de sentir-vos, la veritat, right. <laughs> eh? I quin és el futur immediat del Dani? O sigui, eh, nosaltres sabem que vas llançant, doncs, petits singles, bueno, singles amb el seu format també audiovisual, els videoclips i tal. Tens pensat fer una recopilació d'aquests singles que vas traient per fer Un nuevo disco? Mira, yo hice, pues eso, ahora, a principio de la pandemia. Yo para los negocios tengo una visión que es algo espectacular. Entonces, justo antes de la pandemia, saqué un disco de guitarra y voz que se llama Trazando los Ejes. Es un disco con una guitarra solo y una voz solo, un poco por el motivo ese que te contaba. Quería como que la joyita, que es la canción para mí o lo más importante, estuviese ahí en, en toda su esencia. Entonces, saqué este disco y luego durante este año pasado he estado haciendo esas actuaciones en directo, en, en, en un teatrito, en diferentes sitios. He estado buscando localizaciones y sí las he ido arreglando con banda poquito a poco. Un, un, un Tempo un poquito más lento, pero un poquito más arreglado, y lo ha ido subiendo a los canales de YouTube y a Spotify, lo ha ido lanzando como singles. Y lo que voy a hacer ahora es grabar un disco con Pedro Javier González, que ha sido productor de, de, de Callados en una época, ha sido maestro mío de guitarra, es una persona súper importante para mí y, que, y en la que confío muchísimo para. Pues para, para arrancar un proyecto así. Estamos ya con, la, con las grabaciones, estamos ya produciendo cositas y la idea es, antes de que termine este año, sacar como un primer single y durante el resto del año siguiente, pues ir sacando cositas hasta hacer un vinilo uh, y nada, y arrancar un poquito a ver si nos deja ni hay más espacio para, para la música y podemos. Esperemos podemos que sí. sí. todos entonces muchas moltas ganas, o sea sigui que supongo que es sagú y sagú, sagú, y ahora. lloc per tu sí. i, vols, vols I, i quins, són, quins són les següents places que tens previstes també fer? Pots aprofitar ara també per... Sí. A veure on... Gaudí, pues mira, justo después de la fiesta de Santa Coloma, voy a tocar el Cava de Tarrasa, que es una salita preciosa a la que yo le tengo mucho cariño. Yo soy de Tarrasa, aunque vivo aquí en Santa Coloma hace, hace unos años. Y es una sala increíble donde pasan musicones de, de jazz, súper bonita. Y también vamos con el de este cuarteto. Luego tengo bolitos también en solitario. Vamos a hacer girita por España presentando los nuevos singles. Pero bueno, un poquito ahí. El más inmediato es el día 18 de septiembre, Ajá. el Cava de Tarrasa. Molt bé, Dani. Doncs supergràcies. Gràcies a ti, un plaer. Gràcies amb nosaltres, amb ganes de, de, de veure't en acció. Olé. I de, que podem gaudir tots, a tu. Moltes gràcies, preciosa. Gràcies. Gràcies. Manel, et passem la paraula.